Nuevo video muestra objetos brillantes no identificados cerca de un barco de la Armada de EU. Se ha publicado otro video de un encuentro ovni ahora bien documentado con la Marina de los EU, frente a la costa del sur de California. El cineasta Jeremy Corbell lanzó el video. Corbell, junto con Mystery Wire, han confirmado que el video fue grabado por personal de la Marina a bordo del USS Omaha. Muestra objetos no identificados en el aire junto al barco. El video fue tomado por miembros del mismo equipo Viper que grabó la pantalla del radar que muestra objetos y grabó la pantalla FLIR que muestra un objeto que parece sumergirse dentro y fuera del océano. El nuevo video fue grabado alrededor de las 11 p.m. en la oscuridad total del Océano Pacífico. En un momento del video, se puede ver un objeto que parpadea cruzando el campo de visión. Corbell especula que se trata de un avión, pero no puede confirmar. Los otros objetos visibles emiten una luz brillante que parece cambiar de color. Durante una entrevista, Corbell también señaló que si bien este video puede no parecer mucho si fuera el único que ve, junto con el video del radar, el video FLIR y el video de visión nocturna, ayuda a completar la imagen de lo que encontró la Marina de los EU frente a la costa de San Diego en 2019. George Knapp habló con Corbell y le pidió que explicara este video y cómo se relaciona con los otros videos e imágenes del mismo encuentro. Está bien, Jeremy, aquí estamos, de nuevo, es hora de otro lanzamiento. En julio de 2019, frente a la costa del sur de California, nos enteramos de que había 9 buques de guerra de la Armada de los EU, que fueron rodeados, invadidos y puestos bajo vigilancia por estos objetos desconocidos, hasta 100 en total. El USS Omaha, en particular, fue puesto bajo observación por estas cosas, sean lo que sean, de donde sean. Y hubo hasta 14 que rodearon en un momento, revisemos lo que ya ha lanzado y caminemos hasta lo nuevo. La última cosa que pensé que tocaríamos, el grupo de trabajo de la UAP, DNI, publicó un informe el viernes, no dio a conocer ningún detalle. Usted y yo teníamos la esperanza de que pudieran tocar algunos de los casos, los incidentes que hemos documentado, nada, solo las declaraciones generales. ¿Por qué supones que es así? Me pregunto si alguna vez obtendremos confirmación sobre estos incidentes en particular uno por uno G. We're talking